Señoras. Señoras y señores. Mujeres. Amigas. Hermanas. Hermanas mías. Les agradezco su presencia. Os agradezco que hayan venido. Os agradezco que hayáis escuchado el llamado de vuestro corazón. Bienvenidas a esta reunión. Bienvenidas a esta junta. Bienvenidas a esta asamblea, a esta tertulia, a esta revolución. Me van a odiar, como siempre. Tal vez te digo, no, me van a odiar. Es que no lo ven, es que no lo ven. Están ciegas y no ven. No se dan cuenta de cómo nos tienen. Allí, sonriendo y cortando florecitas, sumisas y abnegadas, obedientes, encerradas. Pariendo, sonriente. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Si no nos odiaran, no nos tendrían lavando los calzones. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que ser yo la que se da cuenta?
levantas, te arreglas y vas y te haces entender de otra vez. Amarillo porque otro es más amarillo.
temerle al paso del tiempo. Y mientras una voz en un tosido se deshace, otra rejuvenece contando nuevos versos, que son los mismos. Hay que coserlos a todos. En grandes lienzos. Unos unidos en otros, ¿no? Creando un gran manto, pieles con pieles, una y otra vez. ¿De dónde viene la rabia? Ya no es la ofensa de la existencia. Humillar al espíritu femenino. Es algo común y cotidiano que llaman experiencia humana. Que nos acerca más al odio. ¿No? Enaltecemos a unas, humillamos a otras, sin saber que somos la misma. Hace una vez una mujer de piedra que olvidó el sabor de sus labios. Se miró en un río, vio su rostro y no encontró ninguna arruga en él. El paso del tiempo, de corazones vacíos. Un día recordó una. ¡Sal! Lo que ya sea de agua o de tierra, aprendió que las lágrimas pueden ser dulces. Y vuelven otra vez. Buscando al gran mito y encontrándome solo a mí. Soy el ángel de los pobres, de los pobres, de los pobres. Por vocación, soy del mundo. Pero mi corazón es de Jesús. ¡Oh, Jesús, Jesús, Jesús! Me iluminé y vi a Jesús. ¡Oh, oh, Jesús, Jesús, Jesús! Cuidé a los pobres y pedí, y me dieron miles de millones. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me cago en Dios, me cago en Dios.
Cuando fui famosa, todos me daban dinero. Los ricos me querían y me daban, me daban, me daban. Así ganaban el cielo. ¡Oh, oh, oh, el cielo, el cielo! Lady Di, Lady Di me adoraba. Me adoraba. Y fui amiga de magnates, de mafiosos, de estafadores, de presidentes corruptos. ¡Oh, oh, el cielo! ¡El cielo! ¡El cielo! Los pobres son mi trabajo y les quiero. Tendrán un techo donde vivir. Oh, el sufrimiento de los pobres es como el sufrimiento de Cristo en la cruz. El mundo gana con el sufrimiento de los pobres. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. No somos doctoras, no somos asistentas sociales. Somos monjas, servimos a Jesús. ¡Oh, oh, Jesús, Jesús, Jesús! Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. ¡Fuera el aborto! ¡Fuera el aborto! ¡Fuera el aborto! Madres asesinas, asesinas, asesinas. No a los anticonceptivos, no a los anticonceptivos. Necesitamos niños. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Ha nacido una estrella en la tele, en todas partes. Viajo para ayudar. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Me cago en Dios, me cago en Dios, me cago en Dios. Nos pasamos la vida trabajando. Pasamos mucho tiempo trabajando. Pero no es suficiente para disfrutarlo. La vida es una aventura. Atrévete, atrévete, atrévete. La vida es una oportunidad. Aprovechala, aprovechala, aprovechala. Cuando todos los humanos tengan conciencia y escuchen a los demás, habrá un gran cambio. Estamos dormidos. Hay que despertar, despertar, despertar. Me siento sola. Ahora, ahora soy una estrella. Soy una estrella. Me siento estafada.
canción tranquilizada. Yo solo quería estar con los pobres. Yo solo quería... Los niños. Todo para los niños. Escuchad a los niños. Escuchad a los niños. Escuchad a los niños. Thank you.
un par de tiros. O besar a quien se te venga. Volvemos, 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 volvemos. 5, 4, 3, 2, 1, dentro. Ahora vamos a continuar con el aguacate. Despellejar el aguacate es muy fácil. Lo difícil es la primera vez. Compremos el cuchillo más grande que tenga en su casa y lo introducimos en la parte más carnosa, así, hasta el hueso. Después, usted lo abre y lo abre y lo abre el canal. Así. Y podrá ver cómo está hecho por dentro. Posteriormente, usted toma el cuchillo y lo clava así en el hueso y le saca el corazón. Para comerse para una carrera. Pero como los tiempos en televisión son muy largos, yo ya traje mi guacamole de mi casa. Finalmente preparado. Pero para seguir con esta gama de verdes, vamos a continuar. Cortamos. Sí, hay que revisar. Cortamos. Sí, sí, revisar. ¿Te voy a dar el micrófono? Sí. La primera vez no funciona, cortamos. Vale, vamos a cortar. ¿Se acuerdan de un recado? ¿Qué agua? Thank you.
que no, que tiene un poco más de cabello. ¡Ay, pinches viejas! ¡Ahora! Vamos a almacenar con humor y delicadeza. Bueno, contamos, está bien, necesito que nos asomamos. A ver si lo bebemos un poquito más, ¿eh? Lo voy a amasar con amor y delicadeza. Es su programa. Hay que comer los alumnos.